tal, mis amables amigos? Qué bueno compartir con ustedes otra vez. Estamos en Plataforma Deportiva en la previa del juego. Una serie que todos estaban esperando. Los Yankees de Nueva York se enfrentan a los archirrivales, los Medias Rojas de Boston, en este, el segundo partido de la serie. Cuando regresemos de una pequeña pausa comercial, estaremos dialogando con un conocedor de la materia reconocido, un cronista en la ciudad de Nueva York que tiene mucha sapiencia en esta materia llamada el béisbol. Sadiel LeBron de la cadena ESPN 1050 Radio estará con nosotros cuando regresemos. No le cambie, desde el Yankee Stadium, esto es Plataforma Deportiva. Amigos, continuamos en la cueva de los Yankees. Primera victoria de los Yankees en esta serie contra los archirrivales de Boston. Gary Sánchez, como siempre, activo ahí, recibiendo la bola de fuego de Luis Severino. ¿Cómo viste a Luis? Salió sin decisión. Vimos a Luis Severino tirando siempre bola por el centro del plato, pero las combinaciones. Vimos muchos lanzamientos rompientes hoy. Bueno, sí, Severino está haciendo lo que él está haciendo desde que empezó la temporada. Está todo lo pichos funcionando, atacando a los bateadores, que es importante, y hizo tremendo trabajo. Ese primer turno con Mookie Betts, la bola en la zona de seguridad, fue una recta, ¿no? Sí, una recta, fue un buen picheo, pero a veces los bateadores le dan a los buen picheo también. Gary, los muchachos que te están siguiendo en la República Dominicana y también aquí en el este de los Estados Unidos, quieren saber cómo estás, Gary Sánchez, independientemente de lo que vemos en la televisión, cómo está ese ánimo. Bueno, yo me siento bien, estamos ganando, que es lo importante, falta mucho tiempo de temporada, no me preocupa nada de lo que me está pasando bateando, pero yo voy a mejorar. ¿Cómo tú ves este compatriota tuyo que subió, Germán, y ahora que va a cubrir el rol de Montgomery? Bueno, Germán, tremendo trabajo, hizo la primera salida como abridor, lo había hecho ya bien en el bullpen, tiene tremendo picheo y va a ser importante para nosotros. Gracias, Gary, no te quitamos más tiempo, qué chévere siempre compartir contigo. Gracias. Bye, bye. Amigos, nos encontramos en la cueva de los Yankees de Nueva York. Luis Severino, otra importante salida para ti, fenomenal, aunque el resultado, saliste sin decisión, pero te vimos bien fuerte lanzando las bolas por encima, 98, 99 millas. No, claro que sí, Javi, lo importante fue que ganamos. Y yo físicamente me sentía bien, excelente, tremenda comunicación con Gary Sánchez, sabe, los batazos de Tanton, tremendo trabajo que hizo y pudimos ganar el juego. Mookie Betts en el primer turno le hizo swing goloso. Te puso la bola en la zona de seguridad. ¿Fue tu recta ese lanzamiento? Claro que sí, tú sabes. Como que dije, eres famoso por tu jonrón en su primer turno, ¿sabes? Y yo solo dije, voy a tirar un buen picheo. Si la sacó, la sacó. Y si no, también. Terminaste a Rafael Devers hoy. Los lanzamientos que se puede decir que él estaba lanzando para dominar a un peligroso bateador izquierdo como Devers. No, mezclando todo, tú sabes, tiramos cambio, tiramos el aire, tiramos reta y todo es localización. Eso fue lo que hice, localicé buenos picheos contra él. Hubo un momento donde ponchaste a uno de los bateadores, pero se lo consideraron white pitch. Fue un lanzamiento rompiente, bastante agresivo. ¿Cómo te sentiste ahí en ese momento que te contó como ponche, pero puso un hombre en posición? No, o sea, son cosas que pasan en béisbol, tú sabes, el aire fue pico duro en el piso, cogió para atrás, pero esas son cosas, tú sabes, que después de ahí uno no lo controla. Tiene que olvidarse de eso y enfocarse en el próximo bateador. Sabemos que la salud está en perfectas condiciones, si quiere agregar algo, ahí está la televisión en este momento, los latinos te están mirando. No, que nos sigan apoyando, tú sabes, a los Yankees, aquí hay muchos peloteros latinos que sigan viendo los juegos y nos sigan apoyando. Gracias, Luis Severino con nosotros después del partido. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. ¡Ey! ¡Ey! ¡A ti!
seguro en Dominicana? Cuando van y te preguntan, ¿y tu seguro? No tienen seguro, no tienen 50 mil pesos para que lo deposites, pues no lo podemos agarrar. Que no te vuelvan a llamar de madrugada para exigirte que envíes desde Estados Unidos urgente una remesa de $10,000 para depositarlos en una clínica dominicana como garantía de la vida de tu madre, tu esposa, tu hijo, tu padre o tu hermano. Pena. Tiene que dejar morir el paciente ahí. Es tan delgada la línea que separa la vida de la muerte. Somos Salud Dominicana. Pagas $38 al mes y listo. Relájate y llama. Tu ropa de tejido absorbente no es suficiente. Tus tenis ultraligeros no son suficiente. Tu raqueta de fibra de carbono no es suficiente. Las apps que te rastrean, analizan y motivan no son suficiente. Nada de lo que llevas puesto lo es. Depende de ti. De ti y de lo que llevas dentro. Lo que llevas dentro es lo que cuenta. Así de sencillo. Tú destruyes los récords. Tú atacas sin piedad. Tú vuelves con todo. Ganar está en ti. Cuando van y te preguntan, ¿y tu seguro? No tienen seguro, no tienen 50 mil pesos para que lo deposites, pues no lo podemos agarrar. Que no te vuelvan a llamar de madrugada para exigirte que envíes desde Estados Unidos urgente una remesa de $10,000 para depositarlos en una clínica dominicana como garantía de la vida de tu madre, tu esposa, tu hijo, tu padre o tu hermano. Pena, tiene que dejar morir el paciente ahí. Es tan delgada la línea que separa la vida de la muerte. Somos Salud Dominicana. Pagas $38 al mes y listo. Relájate y llama. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Amigos, continuamos desde el Yankee Stadium. Lo prometido es deuda. Aquí estamos con Sadiel LeBron, el hombre de la voz en español de la cadena ESPN Radio 1050, uno de los cronistas más importantes de la urbe. Daniel Tanaka, hoy por los Yankees. Bien, gracias, Gabriel, por invitarme a tu programa. No, definitivamente es un partido esta noche importantísimo, el segundo de la serie. Dos lanzadores que en sus últimas salidas, en su última salida no le fue bien. En el caso de David Price fue bateado libremente por el conjunto de Texas en 3 2/3, 7 carreras. Tanaka en su última salida ante Houston permitió 3 carreras también. No le fue bien. Es un partido abierto, Gabriel. ¿Por qué razón? Tanaka no convence aquí en Yankee Stadium y ante equipos como Boston puede ser también bateado. Esta serie importantísima con el partido de anoche, con este de hoy también, puede definir quién va a quedar como líder en la división, pero eso no indica que va a ser definitivo, porque tanto Boston como los Yankees estaban supuestos a quedar 1-2. Ahora hay que ver en el transcurso de la temporada quién va a quedar arriba. Dicen que los Yankees. No sé tú qué opinas. Tu opinión, antes de yo opinar,
Yo pienso que los Yankees van a quedar líder. Tienen más poderío, tienen el momento, tienen un equipo totalmente compacto. Sus abridores están luciendo perfectamente bien. Un Domingo Germán que viene de relevista abridor, luce espectacular, 6 entradas sin hit. ¿Qué opinión te tiene? ¿Qué opinión tú le tienes a este muchacho, Domingo Germán, que tiene mucho que aportar los Yankees si le dan la oportunidad que le están dando ahora? No, definitivamente, Germán, aunque no se quede con el puesto del zurdo Jordan Montgomery, que es evidente que no se va a quedar con el puesto, tiene un seguro lugar en lo que es el cuerpo relevista. Y aquí viene lo importante. Vimos a Betances que en su última salida le dieron 2 innings, ya no es un lanzador de 2 entradas, es el lanzador de 1 entrada. Germán puede aportar eso, que puede aportar 2 o 3 entradas. Los Yankees van a necesitar eso en el transcurso de la temporada. Cuando venga el calor, cuando se apriete la temporada, lo que los Yankees van a necesitar es precisamente eso, fortalecer lo que es su fuerte, lo que supuestamente es su fuerte, el relevo. Y Germán, creo, a mi parecer, va a ser parte importante, y de cómo lo maneje el señor Aaron Boone también será importantísimo, porque estamos viendo a Aaron Boone ahora de luna de miel con la fanaticada, pero cuando empiecen a arreciar la temporada, hay que ver cómo va a manejar lo que es el cuerpo de relevistas y si alguna otra lesión se va a utilizar al señor Germán. Así que, de momento, creo que es una ficha segura en el cuerpo de lanzadores de los Yankees. Agrego algo en ese punto. El equipo de los Yankees está usando lo que le llaman el 52-11. Le explico. El movimiento 52-11 en el béisbol es que el abridor puede lanzar 5 entradas, el relevista lance 2, entonces viene en lo que llaman el taponero, lanzar 1, y el cerrador, en este caso, Chapman, lanzaría el otro. O sea que Germán sería un hombre de 7º-8º, y posiblemente entonces 9º, Chapman, o 6º-7º, y en el 8º viene Delin, y en el 9º entonces viene Chapman. Es lo que estoy diciendo, ya Delin Betances no está siendo utilizado como lo que es el taponero, como el preparador de mesa. Si tú te fijas, lo han utilizado en diferentes ocasiones, diferentes situaciones, y aquí es que yo digo la experiencia que tendrá Aaron Boone manejando el cuerpo relevista. ¿Cómo lo va a utilizar a Chad Green, que ha lanzado muy bien? ¿Cómo va a utilizar a Delin Betances? ¿Cómo va a utilizar también a Shrimp? O sea, que Germán, yo diría que sería un pivot entre entradas largas, cuando el lanzador no pueda completar 6 entradas, hasta un puente, hasta una 7ª entrada, para luego venir el preparador de mesa. Creo que tendrá mucha oportunidad, tendrá muchas entradas, aparte también de que será un seguro de vida como 6º lanzador. Esa es la opinión que yo tengo, de que Germán va a ser un papel importantísimo y va a ser determinante en esta temporada para el esquema que arme de ahora en adelante el señor Aaron Boone. Eso es correcto, el equipo de los Yankees tiene mucha pieza para mover. Aaron Boone tiene suficiente talento para crear situaciones, para crear movimientos favorables a favor de este equipo de los Yankees de Nueva York. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, estaremos con una entrevista exclusiva con Rafael Devers y también estaremos hablando sobre la artillería de este equipo llamado los Medias Rojas de Boston. Sadiel LeBron y Gabriel Balcácer, le pedimos 30 segundos. No se muevan, ya regresamos. ¿Seguro en Dominicana? Cuando van y te preguntan, ¿y tu seguro? ¿No tienen seguro? ¿No tienen 50 mil pesos para que lo deposites? Pues no lo podemos agarrar. Que no te vuelvan a llamar de madrugada para exigirte que envíes desde Estados Unidos urgente una remesa de $10,000 para depositarlos en una clínica dominicana como garantía de la vida de tu madre, tu esposa, tu hijo, tu padre o tu hermano. Pena. Tienes que dejar morir el paciente ahí. Es tan delgada la línea que separa la vida de la muerte. Somos Salud Dominicana. Pagas $38 al mes y listo. Relájate y llama. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas.
Ya estamos de regreso en el Yankee Stadium. Tremenda entrevista. Gracias a Rafael Devers, un caballero como siempre, humilde este muchacho. Muy humilde. Qué verdadero ejemplo a seguir este Rafael Devers, poderoso bateador del equipo de Boston. Vamos a hablar un poquito de Boston. Un Hanley Ramírez, un Rafael Devers, un Mookie Betts que está caliente. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo ves esa artillería de Boston? No, o sea, si tú te fijas el año pasado, Boston al final tuvo problemas. No pudo llegar más allá en lo que fue los playoffs. Este año, con la adquisición de Chris Sales en su campaña completa con los Medias Rojas de Boston, el equipo de Boston va a ganar partidos. Ya lo vimos, un inicio 17-2, señores. O sea, en su historia Boston había conseguido un inicio de esa forma, pero las aguas volvieron a su nivel. Definitivamente que la clave va a ser cómo se va a manejar el dirigente Alex Cora, cómo va a manejar esos egos, que lo ha hecho muy bien. Pero cuando empiecen a perder series, si llegan a perder series, la presión de los fanáticos, la prensa, o sea, son muchas cosas. Y yo hago la comparación también con Aaron Boone. De momento muy bien, el primer mes y medio, todo bien. Pero si ese equipo de Boston se desploma, ¿qué va a pasar? Está llamado a ganar la división junto con los Yankees. Yo me inclino, y yo di mi pronóstico a los Yankees de Nueva York, pero Boston es un equipo que debe estar en los playoffs, va a meterse en los playoffs, y con el estado de picheo que tiene, y con los jugadores Mookie Betts, como tú apuntaste, cuando venga también Dustin Pedroia, cómo Hanley Ramírez va a seguir desarrollándose, un equipo que debe estar en los playoffs. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo va a manejarse Alex Cora? De momento es un manager que ha sabido mostrarse apacigo con los jugadores, mucha comunicación, y esa es la nueva tendencia de hoy en día de un manager, comunicación con los jugadores, y creo que va a ser interesante cuando vengan las demás series. Son varias series que va a tener Boston con los Yankees de Nueva York y también con Toronto, que está en tercer lugar. Así que ahí está Rey Negrón. Saludos a Rey Negrón. De nosotros. De lo mío personal, Rey Negrón. Estamos en vivo. Y siguiendo con el tema, este de los dirigentes, yo pienso, mi opinión muy personal, que ellos están haciendo un buen papel hasta el momento. Están jugando por encima de 850 como visitante en ruta. Los Yankees están demostrando, a pesar de que en el papel hay mucha gente que dice, a los Yankees los manejo yo. Pero hay que tener mucha paciencia y creo que Aaron Boone la tiene de más. Es un hombre muy pacífico, al igual que Cora, tiene buena comunicación. Como tú dices, la nueva tendencia es dejar que los jugadores jueguen, pero también observando la distancia. Ya no se juega tanto la cabeza del manager, lo principal, sino aquí lo principal es mantener la armonía dentro del equipo. Yo veo los dos equipos muy armónicos. No, definitivamente. Estuve hablando con Miguel Andújar de los Yankees y le pregunté precisamente eso. O sea, ¿cómo te sientes con una diferencia de Joe Girardi el año pasado, que Girardi era tildado de eso, de roca izquierda, aunque sí era un tipo que como se comunicaba, pero no como los jugadores querían? Cara dura. O sea, una percepción es cara dura, es una cosa lo que haga. Y le pregunté también a Gary Sánchez lo mismo, me dice que no, que sí, que Aaron Boone transmite esa confianza en un jugador, porque es un jugador sin, es un manager sin experiencia, y a él le conviene hacer eso, porque es un manager sin experiencia, ni siquiera de clase A. Entonces, como te acabo de apuntar, las gerencias generales de los equipos están buscando ahora managers jóvenes que transmitan tranquilidad a los jugadores, que los jugadores se sientan cómodos de expresar sus emociones. Y la psicología juega un papel importantísimo aquí. Si tú tienes una cara dura, como vimos a Alex Rodríguez en su última temporada, dio pena. Y Girardi no creo que se manejó bien. Y creo que a la postre todo eso pesó en contra de Joe Girardi para que los Yankees decidieran por un inexperto, inexperto entre comillas, con el señor Aaron Boone. Pero Aaron Boone hasta el momento tiene a los Yankees con 24-10. ¿Me entiendes? En el standing. Y en primer lugar en lo que es el wild card, de momento. O sea, así que creo que la tendencia es esa, que los managers van a aportar más psicológicamente al jugador de lo que es exigencia deportiva. Hablando de psicología, es tiempo de una pequeña pausa comercial. Esperamos que estos comerciales sean de su agrado. Nosotros recomendamos a todos los anunciantes de esta plataforma deportiva. Cuando regresemos, estaremos cerrando este programa, poniendo en la olla caliente a mi compañero Sadiel Lebrón, con entrevistas, con respuestas y preguntas cortas. Todo rápido, pero no le mueva, no le cambie, que ya volvemos. First seat upgrade, first seat of my vision.
Mis dilectos amigos, estamos en el Yankee Stadium, continuamos en la previa del partido. Sadiel LeBron, invitado especial el día de hoy, el hombre de ESPN Radio 1050, activo siempre. Sadiel, vamos a ponerte en la olla caliente, lo que se llama preguntas cortas, respuestas rápidas. A mí me gusta eso. Vamos a jugar, esto es un juego mental, y rápidamente comenzamos con el juez. Aaron Judge, el juez no tiene nada que demostrar, lo está demostrando. Su poder está ahí, ha empezado a batear jonrones, le ha aportado que Gary Sánchez empezó a batear también, que Didi Gregorio se ha convertido en jonronero. Aaron Judge está bien. Gleyber Torres. Tremendo debut. Jonrón el pasado viernes, jonrón el pasado domingo para terminar el encuentro, Gleyber Torres. No será el próximo Robinson Cano hasta que lo demuestre, pero está bien, es jugador de futuro. Creo que los Yankees tienen un buen segunda base por los próximos 10 años. Los Mets. Uy, ay, pobres Mets. Mucha bulla, poco chocolate, las lesiones comenzaron a menguar al equipo, bajaron a tercer lugar y espero que sigan bajando porque esa es la tendencia, las lesiones, Johnny Céspedes, los fanáticos los Mets que me excusen, pero el factor lesión, el factor salud siempre le va a jugar en contra a ellos y no creo que pasen del tercer lugar. José Reyes, ¿banca o ha pasado algo que no dan oportunidades? Bueno, con las contrataciones de los Mets que hicieron en la temporada muerta, José Reyes obviamente iba a tener menos tiempo de juego, pero creo que al final, como te digo, las lesiones van a permitir que José Reyes va a jugar de nuevo con los Mets de Nueva York de manera regular. Ronald Acuña. Tremendo jugador. Si sigue jugando Ronald Acuña con los Bravos de Atlanta, es el jugador número uno en lo que es el prospecto número uno. Una estrella, señores. Los Bravos están en primer lugar. Oigan ese nombre. Ronald Acuña va a ser una superestrella a los estilo Francisco Lindor. Otani. ¿El próximo Beirut o simplemente es un momento? No, no, por favor, no me falte respeto, por favor, no me falte ese respeto. Tremendo jugador. Pocas veces se ve un jugador que pueda jugar a la ofensiva, de bateo y que lance. Pero no me lo compare, por favor. Por favor. Bueno, seguimos con la olla caliente porque está haciendo plop, plop, plop. Chicago, Cachorros. Cachorros van a recuperar lo que es la estamina y van a terminar en ese primer lugar. Ya se están acercando. Andújar. Me encanta. El año pasado yo abogué porque dejaran Andújar. Parece que este año me escucharon, lo subieron rápido. Y el muchacho sigue demostrando que debe mejorar una cosita en defensa. Pero eso con el tiempo, señores, no lo apuremos. Andújar es una estrella. Harper. El próximo Yankees. ¿Seguro? Esa gente libre. Machado. Machado. Bueno, ahí me la pusiste difícil porque los Yankees se van a decidir entre un honronero como Bryce Harper o posiblemente los Cachorros. Y Manny Machado podría estar en la mira de los Yankees. O sea, Didi se queda o se va. No, ¿quién? Didi, no, pero Didi va a ser el próximo derechito, mi hermano. Ya Didi es el jugador número uno de Nueva York, la cara de los Yankees de Nueva York. Que me excuse el juez, pero Didi Gregorio está saliendo ya en todas las pancartas de anuncios publicitarios. Por primera vez la olla caliente va a pedir tiempo extra. Señor productor, deme 60 segundos más que el hombre está tirando bolita de plop plop. Así que esta es la única vez que la olla caliente es tiempo extra porque hay que aprovechar esta capacidad de Sadiel LeBron. Los Piratas de Pittsburgh. Un equipo que estaba llamado a ganar en años anteriores, pero no lo veo compitiendo directamente con los Cachorros de Chicago ni con los Cardenales de San Luis. Un equipo que podría estar compitiendo por el comodín, pero ya su tiempo pasó. Lindor. Como lo dije, una estrella. Me encanta Francisco Lindor, de la nueva camada de puertorriqueños, junto con Carlos Correa. Un jugador que va a durar muchos años y Puerto Rico tiene tres joyas. Junto con Christian Vázquez aquí, el receptor de los Medias Rojas de Boston. ¿Tu favorito en la nacional para llegar a la Serie Mundial? Uy, Dios mío. Cachorros de Chicago. ¿Tu favorito en la americana para llegar a la Serie Mundial? No, yo dije los Yankees. En principio, yo soy la persona que muero o gano. Yankees de Nueva York. Yankees, Chicago en la Serie Mundial, juego 7. ¿Quién gana? Uy, los Yankees, hermano. Pasó la prueba, esta es la olla caliente, Sadiel LeBron, el que sabe, sabe, y los demás son casabe. 10:50 AM, ahí está, en ESPN Radio, puede anunciar ahí tu programa. No, claro, sí, sábados de 11 a 12, Impact, el programa número uno bilingüe de Nueva York, en ESPN Deportes Radio 10:50, y los domingos, el show número uno de la radio, señor, los fines de semana, el mundo de las grandes ligas. Quien les habla, Sadiel LeBron y Félix de Jesús, junto con Kevin Cabral, el caballero de la narración desde Santiago de los Caballeros. Domingo de 6 a 8 de la noche, el mundo de las grandes ligas. Una cita con ustedes.
Se la recomendamos. Es tremenda estación de radio en Nueva York, 1050 AM y ESPN, y con un equipo de trabajadores profesionales todos día a día. Así que sintonicen en la radio ESPN y en televisión Canal América. Somos la previa del partido, tanto de los Metropolitanos como de los Yankees de Nueva York. Entérese de todo a través de ESPN y también de Canal América. Sadiel Lebrón y Gabriel Balcácer, les acompañamos. Disfruten del partido que comienza en 65 minutos.